Bueno, los latinos del 1 de enero, el día de hoy, miércoles 30 de junio del 2020, 21, perdón, vamos a tratar sobre la primera ley de Newton y hablar acerca de la primera condición de Newton. Nos dice esta ley que para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, la resultante de ambas fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a cero. Existen dos tipos de equilibrio: tenemos el equilibrio estático y el equilibrio simétrico. Cuando hablamos del equilibrio estático, hablamos de que un móvil o un objeto no se mueve. Por ejemplo, mi pajarón está en el equilibrio estático, ¿correcto? Mi pajarón está en el equilibrio estático, ¿correcto? Cuando hablamos de equilibrio simétrico, estamos hablando nosotros de, por ejemplo, este autito, ¿ves? Tiene una velocidad constante. Por tal motivo, está en un equilibrio simétrico. Ahora, pasamos a la siguiente, ¿ya? Entonces, debemos entender un cuerpo está en equilibrio cuando se encuentra en reposo o en un movimiento uniforme. ¿Correcto? Una vez más, un cuerpo está en equilibrio cuando se encuentra en reposo o en movimiento de equilibrio uniforme. Profesor, una consulta. Cuando hablamos del movimiento del equilibrio uniforme, ¿hay algún ejemplo claro? Lógicamente, si tú agarras o no has agua en una botella, mejor dicho, una botella, o no has medio hielo de agua, la mitad de agua, mejor dicho, y le das vuelta, te vas a dar una, el agua no se mueve del sitio. ¿Por qué? Porque está en un movimiento, ¿ya? Está en un equilibrio, un movimiento equilibrado. ¿Ya? Por eso se llama equilibrio simétrico. O sea, el elemento de eso se llama equilibrio simétrico. ¿Ya? Está en reposo. ¿Ya? Para que un cuerpo cumpla con la primera condición de equilibrio, la suma, ¿ya?, de todas las fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a cero. Por ejemplo, tenemos a fíjate bien, las piedras sobre el antiguo Perú, como tú verás, date cuenta que las piedras han pasado cientos de años y permanecen todavía en su mismo sitio. Esto es lo que Newton se pone a pensar, ¿por qué sucede? ¿Por qué existe este tipo de acción, ¿no?, entre los objetos? Es porque está el libro perfecto. ¿Ya? Hay un libro perfecto. Bien, pasamos a la siguiente. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente. Todo cuerpo, una vez más, respecto a la ley, ¿ya?, porque le voy a volver a preguntar. Todo cuerpo está en reposo o se mueve a una velocidad constante, está en equilibrio. La primera condición nos dice que la suma de fuerzas que van a la derecha son iguales a la suma de fuerzas que van a la izquierda. Atiéndame un poquito de atención, ¿ya? Atiéndame la atención ahí. ¿Sí? Una vez más, repito, ¿eh? Toda la suma de fuerzas que van a la derecha son iguales a la suma de fuerzas que van a la izquierda. De la misma manera, la suma de fuerzas que van hacia arriba son iguales a la suma de fuerzas que van hacia abajo. ¿Correcto? En otras palabras, primera condición del libro es una igualdad de fuerzas. En cuanto a esto, fíjate a. ¿Ya? Este cuadrito te lo encuentras para que puedas desarrollar los ejercicios posteriores. Bien. A continuación, tenemos cuatro ejemplos
de lo que sería pues los ejercicios propuestos del día de hoy. ¿Sí? Tenemos ahí en la figura, dice 1, en la figura hablar F. Si el cuerpo está en reposo, tenemos FA, mira, lado izquierdo, ya, lado izquierdo de tu pantalla, y en el lado derecho tenemos 9L, fíjate el vector para dónde va, y 5L, fíjate el vector para dónde va. Correcto, fíjate bien los vectores, está en el sentido opuesto. Esa era la ley de vectores. Vectores en sentido opuesto se restan. Los que van a un solo sentido se suman. En el cual a esa ley, ¿ya? Entonces, tenemos ahí. F es igual a 9 menos 5. ¿Ya? Estas dos cantidades que vemos aquí, las vamos a restar. Por eso, ¿por qué? Una vez más, repito la ley de vectores. Cuando los vectores van en sentido opuesto, se restan. ¿Ya? Cuando van al mismo lado, se suman. No te olvides, esa es la ley de la cabeza. El resultado final, F es igual a 4 newtons. ¿Correcto? Bien, ahora nos vamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice, si el bloque se encuentra en reposo, hallar F. Fíjate, esta F tenemos que hallar, ¿cuál o cuál? Profesor, pero hasta es diferente, mira, un vector numérico por A, otro vector numérico por el otro lado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo mismo nos dicen los compañeros de Anel. ¿Cuál es el sentido opuesto? Vamos a restar, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. F es igual a 30 menos 5. ¿Cuál es 30 menos 5? F es igual a 25 newtons. ¿Te das cuenta? Así de fácil, así de sencillo. ¿Correcto? Ten en cuenta la ley de la primera condición de equilibrio. Todas las sumas de fuerzas del lado derecho son iguales a las sumas de fuerzas del lado izquierdo. De la misma manera, las que van arriba son iguales a las de abajo. En el olvido, lo siguiente, al número 3, hallar la tensión de la cuerda. ¿Ya? El A, la cuerda, en el bloque pesa 2 kilogramos. Hace un par de semanas hicimos unos ejercicios acerca de este tipo de ejemplos. ¿Ya? A ver, vamos a ver, o sea, para hallar nosotros la tensión tenemos que multiplicar la masa por la gravedad. ¿Correcto? Entonces tenemos lo siguiente. Tensión es igual a 2 kilogramos por 10. Con estos 2 kilogramos por 10, esto sería tensión igual a 20 newtons. ¿Cuánto es la tensión aquí en la cuerda? 20 newtons. Con esto, 20 newtons. ¿Listo? Bien, ahora nos vamos al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 está un poquito complicado el dibujo. Pero es facilito, sencillo, ahora lo vas a ver. Dice, si la persona ejerce una fuerza en el newton, allí la masa del cuerpo es el cuerpo de reposo. Una vez masa, dice, allí la masa del cuerpo es el cuerpo de reposo. Este cuerpo está A, no se está moviendo, está en reposo, suspendido. Se dice que debemos hallar la masa, ¿correcto? Cuando nos está dando la fuerza, ¿correcto? Entonces, al igual que el ejercicio número 3, en este caso vamos a dividir todo lo contrario, ¿correcto? Entonces tenemos lo siguiente. Masa es igual a 30 newtons
Profesor, ¿de dónde sale Dios? Dios es la realidad. ¿Ya? Bueno, es todo lo contrario al ejercicio número 3. Correcto, a lo multiplicamos y a lo dividimos. ¿Cuánto será como resultado la masa? La masa es 3 kilogramos. ¿Correcto? 3 kilogramos es la masa en el ejercicio número 4. Chicos, si hay alguna duda, luego, después, procederemos a la explicación de él. ¿Correcto, chicos? Bien, ahora sí, vamos a empezar con el tema del día de hoy, a obtener el cuadro de los chicos. Empezamos.